A continuación, vamos a ver cómo Laporta ha dado la cara y ha hablado de los temas más espinosos de la actualidad del Barcelona. Veremos cómo el Bayern le ha dado un golpe al Barcelona en sus planes de mercado de fichajes. Y la última petición del Aston Villa sobre Philippe Coutinho. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia. Vamos a hablar de las palabras de Joan Laporta. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, en compañía de Juli Guiu, vicepresidente de marketing, y Luis Venteo, jefe de seguridad del club, ha ofrecido una rueda de prensa en la sala Ricard Maxens del Camp Nou. En ella habló con detalles de lo sucedido el jueves en el partido de Europa League ante el Eintracht Frankfurt, cuando más de 30.000 aficionados alemanes tiñeron de blanco las gradas del templo culé. Guiu comenzó desvelando las cifras exactas de las entradas vendidas. Hubo 1.290 entradas VIP, 2.425 invitaciones, 37.746 abonados y 3.572 de operativa. Se vendieron online 23.427 entradas y 3.670 a través de tour operadores. El sistema funcionaba hasta que se desbordó. Hemos detectado un tour operador que hizo una mala praxis y se rescindirá el contrato, afirmó el experto en marketing. Por su parte, Laporta destacó que se dieron las circunstancias idóneas para todo lo que ocurrió, además del mal uso de abonos. Es un sistema que hemos heredado de la junta anterior. Se dieron las circunstancias idóneas para estos grupos de reventa en vacaciones, con una afición rival movilizada y con alto poder adquisitivo. Era un contexto para estos grupos organizados. También hubo un mal uso de los abonos. Es triste porque los que queremos al Barça nos cuesta imaginar que un socio abonado ceda la entrada a aficionados rivales, pero sucedió, apuntó el mandatario. Además, agregó que tomará las medidas pertinentes para que esto no vuelva a suceder. No somos culpables, pero sí máximos responsables. Haremos todos los esfuerzos para que no pase nunca más. El club no vendió entradas a alemanes. Fue provocado por lo que hemos explicado y como responsables tomamos medida. Lo que haremos en partidos especiales internacionales y también algunos de liga o copa es que las entradas serán nominativas. Seguramente será digital, sentenció el dirigente. Luis Venteo, jefe de seguridad, mencionó los problemas que se presentaron en la entrada. Era un partido de alto riesgo y se hizo lo que se hace habitualmente para estos partidos. Nuestra preocupación era los 5.000 que forman parte de los grupos ultra de Eintracht, pero hay que reconocer que con los drones vimos que la situación no era la esperada. Las puertas estaban llenas de aficionados alemanes y comprendimos que los indicadores no eran los idóneos, expresó. Sumado a ello, añadió cómo fue la situación dentro del estadio. Ellos entran pronto, tienen una cultura de estar de pie, de beber. Esto provocó las fricciones entre aficionados. Estaban repartidos por todo el estadio con grupos numerosos y los 5.000 que esperábamos con ellos tuvimos la situación controlada. El problema fue en la zona de afición local, totalmente desbordada. Distribuimos los efectivos de seguridad y provocó que el enfado de los locales contrastaron con la alegría de ellos por el resultado, concluyó. Laporta hizo énfasis en la conducta de los abonados. Es grave, un acto que los culés no entendemos ni aceptamos. Ellos sabrán por qué lo han hecho. Tenemos conocimiento de los socios que compraron entradas. Los abonados no lo sabemos. Fueron más de 37.000 abonados y no todos hicieron un mal uso, pero sí alrededor de 7.400 compraron entradas con descuento que acabaron en manos de alemanes. Tenemos el listado y actuaremos a través de la Comisión de Disciplina y el Departamento Legal, dijo. Sobre la protesta de la grada de animación, el mensaje es que los esperamos en el próximo partido y que sigan animando al equipo. No nos gusta ver a esa grada vacía. Dan una atmósfera adecuada al estadio. La valoración de su huelga me la reservo porque me supo mal que no ayudaran al equipo. Tienen sus razones y las respeto, pero quiero que vuelvan. Solo faltaron ellos. El ambiente estuvo bien y con ellos hubiera sido mejor, agregó. Cerca de finalizar, habló de la importancia de entrar en la próxima Champions League. Necesitamos más que nunca a los barcelonistas. Nos jugamos mucho. Xavi trabaja en recuperar la mentalidad de hacer 3 o 4 partidos. Más allá de las lesiones, el entrenador está con la exigencia necesaria para recuperar la mentalidad. El barcelonismo se tiene que movilizar
utilizar para ayudar al equipo. Estamos segundos con un partido menos. La lástima es ayer que si ganábamos cogíamos cierta distancia. Pedimos que venga a animar contra el Rayo. La Champions es la prioridad hoy por hoy por encima de todo. Por último le envío un mensaje a la afición. Les digo que quieran al Barça y vengan. Quedan 7 finales y necesitamos al público. Y reitero mi agradecimiento a los socios que vinieron y aficionados. Me sabe muy mal lo que tuvieron que sufrir. Ayer fue un ejemplo de animación de principio a fin. Y espero que el Camp Nou se llene estos partidos. Haremos todo lo que podamos para potenciar la asistencia de los barcelonistas. Vamos a hablar ahora del Masraoui. Y es que se habría decidido finalmente por el Bayern en lugar del Barcelona. El FC Barcelona sigue estudiando opciones en el mercado de agentes libres para reforzar la plantilla de Xavi. Desde la entidad blaugrana, sabedores de que no están en posición de hacer grandes inversiones, están en búsqueda de las mejores alternativas a bajo precio que puedan aportar calidad y buen rendimiento a la escuadra. Bajo esa política han concretado las llegadas de Andrea Christensen y Frank Kessié. Sin embargo, la operación por otro de los candidatos se había caído. Y es que Nasser Masraoui estaría cerca de poner rumbo al Allianz Arena para ponerse la camiseta del Bayern Múnich, según ha confirmado el reconocido periodista Fabrizio Romano. Informa el periodista que el acuerdo verbal se ha alcanzado en la última reunión con Raiola, pero aún no se ha firmado, y añade que solo es cuestión de verificar los detalles finales sobre la estructura de los complementos salariales y luego los contratos. De esta manera, la entidad muniquense se estaría haciendo con uno de los principales objetivos de los catalanes para ocupar la banda derecha. Los bávaros lanzaron una fuerte ofensiva por el marroquí, ofreciéndole un alto salario al que los blaugranas no pueden llegar. Desde las oficinas del Camp Nou no están dispuestos a entrar en alguna puja por un jugador, conscientes de que el dinero que ofrecen es el adecuado para no afectar las finanzas del club, por lo que se han bajado de la carrera. El futbolista saldrá como agente libre del Ajax y desde Can Barça veían esta como una oportunidad para reforzar el lateral dentro con un futbolista joven y de gran nivel. Pese a esto, en Múnich le ganaron la pulseada y todo apunta a que se harán con un gran prospecto para la banda derecha del Allianz Arena, que desde la partida de Felix Lahm no ha contado con recambio de garantías. Tras verse casi derrotados en la pugna por el lateral derecho del Ajax, desde Ciudad Condal estarían concentrados todos sus esfuerzos en hacerse con los servicios de César Azpilicueta. El navarro ha estado en el radar de los culés desde hace mucho tiempo, y este verano podrían lograr su fichaje tras conocer el deseo del futbolista de abandonar las filas del Chelsea. No obstante, no será una operación sencilla porque el jugador le resta un año de contrato y en Stamford Bridge no quieren perder a su capitán, por lo que el culebrón apenas empieza. Vamos a hablar ahora de la petición del Aston Villa al Barcelona por Philippe Coutinho. Los villanos buscarán quedarse con la ficha del centrocampista Philippe Coutinho al final de este curso, pero según ha reportado Sky Sports, desde el club consideran excesiva la cifra que pide el Barcelona, por lo que intentarán reducirla hasta la mitad. El futbolista de 29 años ha anotado 4 goles y ha dado 3 asistencias en los 12 partidos que ha disputado hasta la fecha, cifras que lo han convertido en una ficha importante para su técnico Steven Gerrard. El atacante carioca que aterrizó en la Premier League el pasado mes de enero en calidad de cedido es el cuarto goleador del equipo, solo superado por Ollie Watkins, Jacob Ramsey y Danny Ings. Los de Villa Park quedarán a la espera de una respuesta del club catalán, que hasta el momento ha invertido un total de 135 millones de euros en el atacante, que ya ha vestido las camisetas del Inter de Milán, Liverpool y Bayern Múnich. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!